¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos a una clase más de Aprende Casa 3. El día de hoy estamos por comenzar una clase de matemáticas de cuarto grado y para ello nos acompaña el maestro Adán Nicasio, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Hola Jennifer, ¿cómo estás el día de hoy? Niñas y niños, allá en casa, es un gusto estar de nuevo con todos ustedes. Maestro, yo estoy muy contenta de tenerte una vez más con nosotros, pero antes de comenzar, vamos con Ajolisto, que nos trae consejos muy útiles para cuidar de nuestra salud. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1.5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¿Qué haces, Jenny? En la clase de ayer nos hablaste de un cuadrilátero que tiene un eje de simetría y estoy tratando de identificarlo en esta mariposa. Y se me está dificultando un poquito. ¿Me ayudas, maestro? Claro que sí, Jenny. ¿Qué te parece si partimos de las siguientes preguntas? ¿Todos los cuadriláteros tienen dos ejes de simetría? ¿Sus cuatro lados tienen la misma medida? ¿Qué es un eje de simetría? Perfecto. Hay varias preguntas. Voy a poner mucha atención y seguro las niñas y niños en casa también están poniendo mucha atención. Un eje de simetría es una línea imaginaria que divide una figura en dos partes iguales. Es decir, al doblarla, la figura sobre ese eje, todos sus puntos coinciden y se dice que estas dos partes son simétricas con respecto de ese eje. Es como si sobre el eje pusieras un espejo, la imagen que se forma es el complemento de la figura. Maestro Dan, ¿nos puede dar otros ejemplos con las figuras que tenemos aquí en el escritorio? Me traje varias. Por supuesto. Mira, me vas a ayudar doblando las figuras y así iremos identificando cuáles sí son ejes de simetría y cuáles no. Ah, claro, claro. Ya entiendo a lo que se refiere con... Ay, ¿cómo es poner un espejo? Tendrían que ser exactamente iguales. O sea, no lo puedo doblar, por ejemplo, el rectángulo, que se puede dividir en triángulos. No podría ser ese eje de simetría porque no quedan, cuando los pones, iguales. Ah. Mira, aquí puedes observar esta flecha. Ok. Tiene un eje de simetría que al doblarlo queda como un espejo. Perfecto. Pero no lo podríamos doblar así porque ya no coinciden las partes. Muy bien. Ahora te invito a tomar este rombo para que tú marques los ejes de simetría mientras yo marco los ejes de simetría del trapecio. Ok. Vamos a ver. A ver cuántos encuentras. Uno. Y... Ok. Aquí encuentro otro. ¿Cuántos ejes de simetría obtuviste? Pues encontré dos.
Nada más dos. ¿Y en el trapecio cuántos obtuviste? Yo obtuve un eje de simetría. Pues aunque quiera doblar de otra forma, no logro que las dos partes coincidan exactamente. Como te darás cuenta, ambos son cuadriláteros, pero el rombo tiene dos ejes y el trapecio solo un eje de simetría. Ah, ok. Ahora sí, ya entendí. Al doblar en dos partes, por ejemplo, este rombo, sus puntos quedan en espejo, como si estuviera reflejando, ¿verdad? Así es. Y aquí está el otro. Por eso se dice que es como si se reflejara la imagen, como cuando uno se mira en un espejo. ¡Cierto! Vemos nuestro rostro reflejado en el espejo. Así es. Niños y niñas que nos ven desde casa, ¿se dieron cuenta de por qué algunas figuras tienen ejes de simetría y otras no? Por ejemplo, vean la siguiente figura. Mira, este trapezoide. ¿Tendrá algún eje de simetría? A ver, de aquí para acá, no. De aquí para acá, tampoco. De aquí para acá, tampoco. ¡Ah! Así es. ¡No! Y es un cuadrilátero, pero no tiene ejes de simetría. ¡Ni uno solo! ¿Te das cuenta? Uh-huh. Bueno, antes de continuar, quiero que le demos la bienvenida a Alejandra. ¡Hola, Ale! ¡Hola, Jenny! ¿Cómo están? ¿Y ustedes del otro lado? Muy bien, Ale, gracias. ¿Tú qué tal? Súper contenta. ¿Me ayudas con mi cubrebocas? ¡Claro! Y lo guardamos por aquí abajo, ¿va? ¿Saben por qué estoy contenta? Cuéntanos. ¡Porque estoy con ustedes de nuevo! ¡Excelente, Ale! Llegas justo a tiempo. Les pido a los niños y a las niñas que nos ven en casa que tengan a la mano su libro de desafíos matemáticos en la página 113. El desafío se llama ¿En qué se parecen? ¿Me ayudas a leer la consigna número 1, Jenny? Claro, maestro. Observen el pliego de papel del profesor que muestra los cuadriláteros de la sesión anterior. Él señalará varias figuras y ustedes dirán qué característica en común tienen esos cuadriláteros. Aquí tenemos el tablero del día de ayer. ¿Lo recuerdan? ¡Sí! ¿Cuántas Perfecto. Figuras, maestro? ¿Ah? Algunas se parecen a mi papalote y otras parecen avioncitos de papel. Sí, lo mismo pensé. Ahora vamos a enumerar cada cuadrilátero. ¿Me ayudas, Jenny? Claro que sí. Lo vamos a anotar con un costado. Acá está. Sí. ¿Me ayudas con la fila de arriba? Claro. Del 1 al 8 y yo continúo del 8 al 16. Ok. Pero de allá para acá, ¿ah? Sí. Ok. Uno. Uno. Dos. Dos. Ay, sí está bonito tres, también. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Son muchas. Once. Doce. Atentos, amigos. Trece. Catorce. Quince. Y 16. Muy bien. Ahora sí, Ale, Jenny y niños y niñas que están en casa, vamos a identificar las características que tengan en común. Yo quiero iniciar, maestro, ¿sí? Adelante, Ale. Yo observo que los cuadriláteros 1, 2 y por acá, sí, y el 13 tienen en común que son cuadrados. Así es. El 1. El 1. Aquí lo tenemos. Ajá. Tiene sus respectivos cuatro lados. Uh-huh. El 2. El 2. Y el 13. El 13. Uh-huh. Muy bien. Les tengo una sorpresa. Ajá. Algunos niños y niñas nos mandaron sus respuestas. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Me encantaría saber qué nos dijeron. ¡Ay, a mí también! Bueno. Pues vamos a escuchar a Mónica Sánchez del estado de Nuevo León. ¿Hasta Nuevo León? En los cuadriláteros 1, 2, 4, 5, 12 y 13 hay dos pares de lados opuestos paralelos. Muchas gracias a la alumna Mónica por su respuesta. Ahora es tu turno, Jenny.
Ok, ya lo tengo. Los cuadriláteros 3, 7 y 8 tienen solo un par de lados paralelos. Así es, que son estos superiores e inferior. ¿Y cuál otra figurará? El trapecio. La del número 3. Excelente respuesta, Jenny. Continuemos con la respuesta de nuestro alumno Juan Ramírez, del estado de Puebla. ¡Desde Puebla! Así es. Los cuadriláteros 1, 2, 3, 4, 9, 11, 13 y 16 tienen por lo menos un eje de simetría. ¿Ahí? Jenny, ¿te parece que lo corroboremos en el pizarrón? ¡Claro, maestro! Aquí tenemos el 9, donde nos indica que tiene un eje de simetría. ¿Recuerdas cuál otra? El 13. El 11. El 11, el 13. 16. Y el 16. Son muchos. Y el 13. Miren, ahí está el eje de simetría. ¿Y el 16? ¿Falta alguno? Me parece que también dijo... ¿Dijo el 1? 1 y el 2. ¿Y el 2 también? Muy bien. Y yo diría también que el 4. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿El 3 también, maestro? También, muy bien, Ale. Estás muy atenta. 1, 2, 3, 4... ¡Oh, son muchísimos! Sí, muchas gracias a nuestro alumno, Juan, que nos mandó su respuesta desde Puebla. Ahora es mi turno. Yo ya me di cuenta que los cuadriláteros 6, 11, 15 y 16 tienen un ángulo que es mayor que 180 grados. ¡Sí es cierto, maestro! Aquí podemos identificar en el 6 su ángulo mayor a 180 grados. El 15. El 16. Así es. El 16 y el 11, dijiste. Sí. Muy bien. Oh. ¿Se dan cuenta? Sí. Y el 11. Por último, tenemos una intervención de nuestra alumna Astrid Hernández, del estado de Campeche. ¡De Campeche! Encontré que los cuadriláteros 9, 10 y 14 no tienen lados paralelos. Así es. 9, 10 y 14. Muchas gracias a los niños y niñas que participaron en la clase del día de hoy. Y aprovecho para comentar que tenemos varios cuadriláteros más que no tienen lados paralelos. Ustedes que están en casa, analícenlos y digan qué otros tampoco tienen lados paralelos. Maestro, qué actividad tan interesante. Ahora, ¿qué les parece si jugamos? ¡Sí! ¡Me encantan los juegos, maestro! A mí también. ¿Qué juego vamos a realizar, maestro Adán? Traje estas imágenes de figuras geométricas. Con características para jugar Adivina la figura. ¡Oh! ¡Adivina la figura! ¿Y cómo se juega? Ustedes, Ale y Jenny, son un equipo. ¡Sale! Así que tendrán que ponerse de acuerdo. Aquí hay un conjunto de tarjetas con las características de las figuras. Por turnos, cada quien leerá una y adivinará, bueno, qué figura se trata, y pegará su ficha de color según corresponda. ¡Ah, muy bien! ¿Alguna duda? No, no, ninguna duda. Ah, bueno, no, sí, sí tengo una duda. Dinos, Ale. ¿Qué color de ficha somos? Escojan el color, rosa o azul. ¿Azul? ¡Azul! Sí, azul. Muy bien. Porque es mi favorito. Entonces, comencemos. ¡Sí! ¡Equipo! Bien. Aquí tiene su primera tarjeta. Sí. A ver, dice así. Tiene 4 ejes de simetría y 2 pares de lados paralelos y con la misma medida. ¿De qué figura estaremos hablando?
Yo creo que es un rectángulo. No, Ale. ¿No? El rectángulo no tiene cuatro ejes de simetría. Ah, entonces... Ah, ya sí. ¡Lo tenemos! Ya sabemos qué figura es, maestro Adán. A ver. ¡Es un cuadrado! ¡Excelente! ¡Punto para ustedes! Coloquen su ficha. Y puesta. Muy bien. Ahora es mi turno. Toma una tarjeta, Jenny. Ok. Va por acá. Cuenta con un eje de simetría y tiene un par de lados paralelos. Fíjense en el pizarrón, niños y niñas. ¿Ya se dieron cuenta? Tenemos cuatro figuras con un eje de simetría. Pero, ¿cuál de ellas cumple con la condición de tener un par de lados paralelos? ¿Cuál será la figura correcta? ¡Ay, qué difícil! A nosotros nos tocó una más facilita. Ya sé. Tomaré en cuenta la segunda característica que nos dan de la figura. Entonces, la figura es... un trapecio. Y tiene el número 3 en nuestro tablero. ¿Ya se dieron cuenta? ¡Ah, sí! ¡Ah, cierto, cierto! Oh. Muy bien, maestro Adán. De esa manera encontró rapidísimo la figura correcta. ¿Sí? Discriminó la información y tomó la segunda característica y así descubrió de qué figura se trataba. ¡Oh, profe Adrián! ¡Profe Adán! ¡Qué inteligente es usted! ¿Me pasa tantita de su sabiduría? Por favor, que este año quiero mejorar mi calificación de matemáticas. ¡Ay, Ale! ¿Qué cosas dices? Tú también sabes muchas cosas y seguramente varias que yo no sé. Pero continuemos. Es su turno, equipo azul. Dice lo siguiente, pongan mucha atención, ahí en casita. Cuenta con un solo eje de simetría y tiene un ángulo mayor de 180 grados. A ver, ¿por qué no usamos la estrategia del maestro Adán? Sí, comencemos entonces por buscar las figuras que tienen un ángulo mayor de 180. Sí, sí, son las 6, 11... 15 y 16. ¿Sí? Maestro, creo que ya tenemos la respuesta. ¿Cuál es? Son dos figuras. Mire la número 11 y la número 16. Tienen solamente un eje de simetría y ambas poseen un ángulo mayor de 180 grados. Así es, 11 y 16. ¡Perfecto! Muy buen análisis. Entonces, estamos hablando de... un cóncavo. Un cuadrilátero cóncavo. Ya pusimos nuestra fichita. ¿Sí? Y ahora es el turno del maestro. Es entonces mi turno. Yo voy a leer la tarjeta. Sí. ¿Cuál es la figura geométrica con un par de ángulos que miden 90 grados y con un par de lados paralelos? Sé que en casa ya tienen la respuesta. Yo ya tengo la respuesta. ¡Ay, qué rápido! Bueno, es que es el maestro, ¿verdad? Sí, me fue fácil identificarla por sus ángulos de 90 grados. Y estamos hablando de las figuras 7 y 8, que son un trapecio rectángulo. Tiene sus ángulos de 90 grados. ¡Es verdad! Es la única figura que tiene un par de ángulos de 90 grados. Así es. Ahora es tu turno. Presten atención, niñas y niños. Dice, tiene exactamente un eje de simetría. No tiene lados paralelos. Y no tiene ángulos mayores que 90 grados. A ver, ¿crees que a ver, ¿de qué estaremos hablando? Ya sé la respuesta, maestro. A ver, dinos, Alejandra. Es el cometa. Y tiene el número 9. Lo recuerdo muy bien por los papalotes que hicimos la clase pasada. Y esa figura geométrica se parece a un papalote, ¡sí! ¡Qué buena memoria tienes, Ale! Ustedes hacen un gran equipo. Sí. Fíjense bien, este cuadrilátero llamado cometa es un trapezoide con dos lados continuos. De la misma longitud, aunque esta característica no está en la tarjeta, podemos verla claramente en la imagen. ¡Oh!
¡Ay, gracias, maestro! De nada, Ale. Voy a poner, perdón, ¿sí? maestro, pero voy a poner nuestra su fichita. Figurita. La ficha. En el deltoide, ¿así se llama este cuadrilátero? Sí, deltoide. Deltoide. O, como dijo Ale, una cometa. Vamos por la última figura, ¿les parece? ¡Sí! Sí. La última tarjeta nos dice lo siguiente. Uh-huh. Tiene exactamente dos ejes de simetría. Dos lados paralelos largos y dos lados paralelos más cortos. ¡Uy, qué difícil figura, maestro! No se crean. Es un rectángulo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, es fácil porque la hemos usado mucho. ¿Sí? Sí. ¡Entonces es un rectángulo! Muy bien, Ale. ¡Eh, ganamos! Vamos a poner el último punto. El rectángulo. Ahí está. Creo que los cuadriláteros no son tan difíciles de identificar si conoces sus características. Así es, Ale. Los felicito a ustedes y a nuestros alumnos que están en casa, que han hecho un fabuloso trabajo. Maestro, creo que todavía nos queda tiempo para un último ejercicio. ¿Qué les parece si nos ponemos a iluminar? ¡Oh! ¡Me encanta iluminar! Sí, maestro, sí. Muy bien. Vamos a iluminar algunos cuadriláteros que van a aparecer en pantalla. Niñas y niños, pongan mucha atención. ¿Están listos? ¡Listos, maestro! Yo también estoy súper lista. ¿Qué figura ves, Ale? Yo ya vi los rectángulos. Los podemos iluminar de color azul, mire. Sí, muy bien, Ale. Ahora, Jenny, ¿qué ves en la imagen? Yo ya vi un par de rombos y los vamos a iluminar de color rojo. Perfecto. Yo ya encontré un romboide. Ese lo iluminaremos de color amarillo. ¡Ah, maestro! Ya vi un trapecio isósceles y lo pintaré de color rosa. Muy bonito color, Ale. Yo digo el color de la siguiente figura. Y la siguiente figura es un trapecio rectángulo. Y lo iluminaré de color anaranjado. Por último, iluminaremos el cuadrado de color morado. ¡Oh! ¡Qué bonito, maestro! ¿Y cuántos colores? ¡Ay! También me divertí mucho. Parece un mosaico. Y me alegra que les haya gustado mucho la actividad. Me encantó. ¿Pero qué creen? ¿Qué pasó, Ale? Pues yo me tengo que despedir porque quedé de ayudar a mi abuelita con algunas cosas de la casa y luego terminar mis tareas. Adiós, bueno, Ale, entonces. Que estés adiós, bien. Ale. Gracias, equipo. Ganamos. Adiós, nos vemos, amigos. Antes de concluir nuestra clase, haremos un último juego. Iremos seleccionando una de estas tarjetas que tienen algunas características de cuadriláteros. El reto será dibujar un cuadrilátero con las características que indica la tarjeta. Esto nos servirá para verificar qué tanto aprendimos con estas sesiones sobre cuadriláteros. Solo serán tres tarjetas. ¿Estás lista, Jenny? ¡Listísima! Esto va a ser pan comido, porque ya lo hemos estado repasando varias veces. ¿Ustedes, chicas y chicos en casa, ya están listos? Inicias con la primera tarjeta. Perfecto. La primera tarjeta dice así. Dibuja un cuadrilátero con solo un par de lados paralelos. Ok, un cuadrilátero con solo un par de lados paralelos. A ver, ahí están los lados paralelos. Ah, y si los otros no son paralelos, podría ser así. Muy bien, Jenny. Elegí un trapecio. Y aquí se puede ver que estos son sus lados paralelos y estos no son paralelos. Así es, correcto. ¡Qué buen trabajo! Mi turno. La tarjeta dice lo siguiente. Tarjeta número 2. Dibuja un cuadrilátero con dos pares de lados paralelos. ¡Ay, ese estuvo muy fácil! ¿Sí? Un par de lados paralelos. Ajá. Y un segundo par de lados paralelos. Y es un cuadrado. La última tarjeta les toca a ustedes, niños y niñas, quienes desde casa recordarán qué cuadrilátero pueden dibujar
que tenga solo un eje de simetría. ¿Cuál es? Piensen muy bien. Yo creo que las niñas y niños en casa ya son todos unos súper expertos. Muy bien, Jenny. Para concluir nuestra clase de cuadriláteros de hoy, me gustaría recordar los cuadriláteros. Son figuras geométricas formadas por cuatro lados rectos. Sus lados se cortan en puntos llamados vértices. Y la abertura entre sus lados contiguos se llaman ángulos. Algunos cuadriláteros tienen lados paralelos, otros tienen ángulos rectos, otros tienen sus cuatro lados diferentes. En fin, son varias las características que distinguen unos cuadriláteros de otros. Buen trabajo. ¿Recuerdas alguna otra característica? Los ángulos, por ejemplo. Muy buen trabajo. Con esto damos por terminada la clase del día de hoy. Muchas gracias, Jenny, Ale y niñas y niños que nos ven desde sus hogares. Muchísimas gracias a usted, maestro Dani Casio, por acompañarnos el día de hoy. Hasta la próxima. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Adivina el cuadrilátero, de matemáticas, cuarto grado. Y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, Ciencias Naturales. Nos vemos en la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. ¿Tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas? ¡Contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gob.mx. ¡Nos vemos! Cuando era pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa, o cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo, las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar ingeniería en energía y después ingeniería nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Además, de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar.